Por primera vez una mujer fue elegida como presidenta del gremio, que tiene unos 8.000 afiliados. Se trata de Zaida Arteta, quien hasta ahora se desempeñaba como secretaria ejecutiva del SMU y pertenece a la lista Fosalva, el mismo sector al que pertenece quien hasta ahora oficiaba como presidente del sindicato. Estamos hablando de Gustavo Greco. El SMU informó en la madrugada que votaron 3.265 médicos y que Fosalva obtuvo 5 cargos del comité ejecutivo, mientras que la agrupación Juntos, encabezada por la médica Verónica Pérez, ganó 4 cargos y Gremialismo Auténtico, liderado por Gonzalo Ferreira, obtuvo 1 cargo. Para conocer cuáles son los planes de la nueva directiva del SMU, estamos en contacto con Zaida Arteta, su flamante presidenta. ¿Qué tal? Bienvenida. Felicitaciones. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Gracias. Bienvenido. Primero, Arteta, una reflexión general. ¿Qué evaluación hace de la votación y el resultado de las jornadas de estos últimos 2 días? Ya, porque fueron una elección que se dio en 2 días. Sí, lo primero es que, bueno, fue una votación atípica porque fue en 2 jornadas que fue postergada. Las elecciones del sindicato médico son en mayo por estatutos, y nosotros las fuimos postergando hasta que la situación sanitaria nos permitió la realización. De todas maneras, las hicimos en 2 días para evitar que muchas personas concurrieran al local en un solo día. Y bueno, la evaluación que tenemos es muy positiva. La participación aumentó en un 48% desde las elecciones anteriores. El clima electoral y las jornadas transcurrieron de una forma, la verdad, con una excelente cordialidad, un trabajo conjunto institucional muy importante, porque significa un esfuerzo enorme para nosotros hacer las elecciones y tener, bueno, todas las garantías, permitir todos los procesos que se tienen que realizar en el entorno de las elecciones. Así que hacemos una evaluación muy positiva. Desde el punto de vista de la agrupación, vivimos un enorme respaldo de los colegas y las colegas que concurrieron, ya les digo, ¿no?, mucho más que en periodos anteriores a las urnas. Y particularmente para la agrupación, hubo un crecimiento muy marcado del número de votos, lo cual para nosotros es un respaldo muy importante que lo teníamos a través de algunas encuestas a los socios y las socias, pero no es lo mismo. Por supuesto, el veredicto en las urnas es el que vale. Zaida, recién mencionabas que votó un 48% más de afiliados al sindicato que en otros años. ¿Esto cómo lo leen ustedes? ¿Tiene que ver la situación sanitaria, la pandemia, los choques políticos de los últimos tiempos? ¿Por dónde va? En el sindicato médico siempre hubo muchas agrupaciones. Y también el número de votos ha ido fluctuando, y en algunas elecciones fue de este orden, en otras fue menos, pero bueno, no es un número fijo, porque a la vez que el voto no es obligatorio, pasa eso. Las variables por las cuales los colegas y las colegas se volcaron a las urnas, creo que son múltiples las causas. No quisiera hacer un análisis sobre esto porque tampoco soy especialista. Yo creo que la interpretación nuestra es que es un gran respaldo. Y la causa de ese respaldo, bueno, a la gestión y una necesidad de expresión también de los colegas y las colegas, de alguna manera. Y eso nos parece que es muy importante y estamos muy contentos con eso. Doctora, ¿cómo usted se hablaba mucho de una elección bastante polarizada en el sindicato médico para esta instancia? Y además en un contexto muy particular, el de la pandemia, donde también desde el sindicato médico, y usted particularmente en algunos momentos tuvo palabras muy críticas hacia el gobierno por las gestiones, por las acciones que se tomaron para contener la pandemia, la movilidad y demás. Y también hubo un gesto que fue que el presidente de la República recibió a los sectores de la oposición, o sea,
que competían en estas elecciones contra Fosalva, que sigue, digamos, al frente del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Cómo tomaron ustedes todo lo que fue la campaña, la previa, también el vínculo con el Poder Ejecutivo en este último año, año y medio tan particular en el país? Nosotros trabajamos desde la agrupación y desde la conducción del sindicato médico por y para los médicos y por y para la salud de la población, para cuidar tanto los derechos laborales de los colegas y las colegas y también la salud de la población. Y esa coherencia es la que intentamos mantener. Y sí, y bueno, a lo largo de la historia de un sindicato que tiene 101 años, existen distintos eventos alrededor en el escenario de la salud, en el escenario político, que son circunstanciales, a mi entender. Pero nosotros lo que intentamos hacer es lo que siempre hicimos. En periodos de gobierno del Partido Colorado, en periodos de gobierno del Frente Amplio y en periodos de gobierno del Partido Blanco. Siempre fue así, si uno revisa la historia, tuvimos múltiples conflictos, acuerdos y desacuerdos, hasta pedidos de renuncia a directivos del gobierno y de ACE, y eso es la historia del sindicato médico. Yo creo que lo que sí demuestra esta elección es que los médicos se expresan mediante esta organización, que es la más representativa de los médicos del país, y este es el resultado. Y siempre va a haber presiones, opiniones, eso es parte de la vida de las instituciones en este caso. Esta es una institución gremial y yo vuelvo a destacar, ¿no?, el compromiso por la defensa de los derechos de los colegas y las colegas y la salud y el bienestar de la población. Pero para ustedes, ¿cómo tomaron la línea que mantuvimos? Perdón, ¿ustedes cómo tomaron que el presidente recibiera al sector opositor a Fosalva? Eso es una situación inédita. Como pusimos en un comunicado, es inédito. Por suerte vivimos en un país libre donde todos los ciudadanos pueden reunirse en el momento y en el lugar que lo deseen. Nunca había sucedido antes, sucedió ahora. Quizás sea un elemento para tener en cuenta en el análisis. No tenemos una evaluación de eso, cómo tomamos, no. Arteta, la lista Fosalva obtuvo 5 cargos en la directiva, la ganadora, la principal lista opositora obtuvo 4 y una tercera lista obtuvo 1 cargo, lo cual equipara de algún modo la cantidad de cargos de la lista que ganó y de las sumadas las 2 de la oposición. ¿Los estatutos prevén que el presidente vota doble o esto la obliga a llegar a acuerdos con alguna de las 2 agrupaciones que también accedieron a la directiva? El comité ejecutivo tiene 13 miembros, no 10. Y 3 son estudiantes. También hubo una elección en el gremio estudiantil, okay, dentro del sindicato médico, donde la Asociación de los Estudiantes de Medicina obtuvo también, en una elección donde también estaba reñida, por decirlo de alguna manera, 2 de los 3 cargos. Eso le asegura a usted la gobernabilidad, digamos. Son agrupaciones estudiantiles, claro. No es Fosalva, es la Asociación de los Estudiantes de Medicina la que ganó. Pero tiene una notoria afinidad Fosalva. Sin duda. Perdón que la corté. No, que hay una notoria afinidad entre Fosalva y la Asociación de Estudiantes de Medicina. Bueno, lo que nos pasa a algunos de nosotros es que fuimos delegados estudiantiles al Consejo de la Facultad, al Consejo Directivo Central, a la Federación de Estudiantes Universitarios y verdaderamente el equipo que entró de Fosalva en el Ejecutivo del SMU, no digo que sea una casualidad, porque creo que es más una causalidad, todos tuvimos una participación muy activa en la Asociación de los Estudiantes de Medicina cuando éramos estudiantes, en mi caso en los años 90, ¿no? Pero igual, de todas maneras, son agrupaciones distintas con las cuales uno tiene que poder trabajar en conjunto para conseguir las mayorías necesarias para seguir trabajando y para poder llevar a cabo los proyectos. Y en eso estamos, sin duda. ¿Y cuáles son los principales proyectos que tienen en mente? Bueno, algunos de ellos los hemos dicho en la previa de las elecciones.
y hemos coincidido mucho con las demás agrupaciones, y eso nos parece que es algo muy importante. La defensa de los derechos de los médicos y las médicas que en este momento están tercerizados, facturando casi por obligación, porque las empresas de salud, las mutualistas y también ACE, y las emergencias móviles, no los contratan en relación de dependencia, y eso hace que, por ejemplo, una mujer médica que se embaraza no tiene los derechos mínimos de cualquier mujer trabajadora en Uruguay. Estamos hablando de cosas básicas. Uh-huh. En eso estamos de acuerdo todas las agrupaciones. Por lo tanto, ahí vamos a ir juntos a seguir peleando por ese derecho. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero como eso hay varios. Está Entonces, bien. Los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la reforma del trabajo médico, que sigue siendo profundizar los cargos y funciones de alta dedicación para concentrar el trabajo y que los médicos no tengamos que correr de un lado a otro trabajando pocas horas en muchos lugares, lo que va en desmedro de la calidad de la atención. Y después todos los objetivos de calidad de la atención, como por ejemplo el tiempo por persona para dedicar en una consulta, que hay amenazas, entre comillas, de volver a mayor tiempo a menor tiempo, a mayor número de personas vistas por hora, como si fuera una fábrica de bebida gaseosa, ¿no? 5 por hora, 6 por hora, sin entender que el tiempo es vínculo, que el tiempo es calidad en la atención a las personas. En esas cosas. Está bien. Arteta, ¿y se va a hacer un esfuerzo o hay margen para recomponer un poco el vínculo con el Poder Ejecutivo, que evidentemente está muy, muy deteriorado desde el inicio de la pandemia, cuando desde el Sindicato Médico del Uruguay se pedía la cuarentena obligatoria? Eso obviamente no cayó bien en el gobierno, pero tampoco mejoró con el largo de los meses. De hecho, fueron también muy comentadas en uno de los peores momentos de la pandemia una conversación que usted había mantenido con algunos médicos, en los cuales hablaba de que estábamos yendo hacia un genocidio y había que tomar medidas en ese sentido para evitarlo. O sea, es claro que el SMU y el gobierno pasan por un momento muy, muy complicado. ¿Se va a hacer un esfuerzo para acercar posiciones? El SMU es una institución de diálogo. De hecho, el SMU le pidió una entrevista al presidente de la República hace, en el momento donde teníamos más casos en la pandemia, eso ya hace muchos meses. Hemos estado, como decía, en coincidencia y en no coincidencia en distintos conceptos, con una actitud absolutamente abierta al diálogo y al trabajo permanentemente. Ahora, ese diálogo y ese trabajo es con lo que pensamos los médicos. Y en ese entendido, estamos dispuestos siempre a trabajar y a tener una actitud propositiva. Quizás esa ha trascendido, siempre trasciende quizás lo que tiene más prensa o eso, ¿no? Pero lo que hemos trabajado por la realización de protocolos en distintas sociedades científicas, la publicación de esos protocolos, la formación de los médicos y las médicas para la pandemia, el trabajo sobre las mejoras de los procesos de la telemedicina. Le propusimos en febrero de este año un vacunatorio al Ministerio de Salud Pública para COVID, que no se pudo concretar, que al final el Ministerio estableció que fuera un vacunatorio de gripe, en el cual hicimos un esfuerzo enorme por hacer un enorme vacunatorio de gripe que funcionó hasta hace muy pocos días en nuestra sede. El SMU es una institución de diálogo, propositiva 100%, y siempre vamos a estar en esa actitud. Eso no va a cambiar. Es una cuestión de sentarse a trabajar. ¿Y van a insistir con el pedido de entrevista al presidente o el hecho de que no los haya recibido ya lo toman como un no? En este momento nosotros no tenemos ningún pedido pendiente. El pedido de entrevista era para el manejo del aumento exponencial del número de casos. Ahora, mediante la vacunación, hemos logrado tener esta situación epidemiológica. No tenemos una entrevista pendiente con el presidente en este momento. Y sobre ese otro aspecto que yo le mencionaba, esa expresión que usted había utilizado en ese momento de que estábamos yendo hacia un genocidio, ¿es algo que mantiene sobre la situación de ese momento o entiende que quizás fue un concepto que de repente no aportaba justamente en esa búsqueda del diálogo con el Ejecutivo? El Ejecutivo, esa frase la dije dos veces en una
en una reunión del comité ejecutivo, que para que ustedes tengan una idea, son más o menos unas 4 o 5 horas por semana, de las cuales se toman actas. En esa reunión, que fue en abril, si mal no recuerdo, estábamos reunidos con todas las sociedades científicas y los núcleos de base, y algunos médicos y médicas nos contaban situaciones que realmente eran sumamente angustiantes, y en el fragor de la discusión apliqué ese término, que en la misma reunión me dijeron, no aplica el término para lo que querés decir. Me fui a buscar y cierto, no aplica el término. Y a la persona que me lo marcó le dije, tenés razón, no aplica, porque no es un exterminio esto. Esto es no tomar acciones para evitar muertes, que no es exactamente lo mismo. Es más, ajustado el concepto de muerte evitable. Bien. No se ajusta. Lo aclaré varias veces ya. Perfecto. Aclarado aquí entonces también. Zaida Arteta. Gracias. Flamante presidenta del SMU, muchas gracias por estos minutos y mucha suerte en lo que se viene. Gracias a ustedes. Gracias, que pase bien, Arteta.